For the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome all of you to the 149th session of the Commission and to this period of hearings. This morning, the Commission will receive information on complaints about violence against trans persons in El Salvador. There are a number of persons and organizations who have requested this hearing. Carla Avelar Orellano, Sarui Sosa Saldana, Miguel Elicio Alaya, and the Association for Communicating and Training Trans Women with or Without HIV in El Salvador. We welcome all of you and those who are joining you in presenting information this morning. Created a unit, an LGBTI unit, a little less than or just about 2 years ago. And one of the issues the Commission has closely followed in the unit, and you will notice this in our press releases, in the activities we have organized, is violence against trans persons. We're particularly interested in receiving specific information about the nature of that violence, the risk of homicide to trans persons, the particular challenges faced by trans human rights defenders, the questions of impunity, the challenges for those who are incarcerated, and the response of the state of El Salvador. We're looking forward to hearing from you, and I wanted to introduce to you my fellow commissioners. Sitting to my right is the second vice president of the commission and the rapporteur for El Salvador, Rosa Maria Ortiz. Also with us is Commissioner Rose Marie Antoine, and will be joining us is Commissioner Rodrigo Escobar Hill. We're pleased to have the staff attorney in charge of the LGBTI unit, Fanny Gomez, who will also be joining us at the table. I'll give you an opportunity to get your headsets. Bueno, buenos días. Con las disculpas del caso por el retraso, vamos a comenzar en español y esperando que el problema se resuelva muy pronto. Nuevamente, el agradecimiento a quienes están aquí presentes, también a los y las peticionarias y al Estado de El Salvador. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y esperamos que sea una fructífera sesión. Les doy la palabra a los y las peticionarias por el tiempo de 15 minutos y tienen la palabra. Y si se presentan, por favor, al tomar el micrófono. Sí, buenos días señoras comisionadas, señor comisionado, buenos días representantes del Estado de El Salvador. Comisionada, disculpe, antes de empezar quería aclarar que nos otorgó 15 minutos, sin embargo estaba previsto una exposición de 20, entonces quería saber, porque tenemos prevista la reproducción de un material audiovisual que no quisiéramos dejar por fuera. Entonces, si ustedes están de acuerdo, hacemos de 20 minutos, pero eso puede significar que hacia el final tengamos que reducir algunos minutos, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Ballesta, abogada del Centro por la Justicia del Derecho Internacional, CEGIL. Estoy aquí el día de hoy para presentar a mis compañeras de las organizaciones Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con o sin VIH con Cádiz Trans, la Asociación Solidaria para Impulsar los Derechos Humanos ASPID Arcoiris, la Asociación Colectivo de Alejandría por una Educación Inclusiva, la Asociación Salvadoreña de Transgéneras, Transsexuales,
y Transvestis, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, el National Center for Lesbian Rights, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y a nuestra organización. El día de hoy mostraremos cuál es la situación general sobre la violencia que viven las personas y mujeres trans en específico en El Salvador. De ahí su estrecha vinculación con el fenómeno de la discriminación, la invisibilización y la impunidad en materia de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal de esta población. En primer lugar, veremos este material audiovisual que les comentaba sobre la temática. A partir de ahí, mis compañeras explicarán primero la situación de violencia, hostigamientos, crímenes de odio y situación de las personas privadas de libertad. Asimismo, presentaremos algunos testimonios al respecto. En segundo lugar, también hablaremos sobre la problemática sobre la denegación de tutela judicial y legal efectiva para los derechos de las mujeres trans y cómo la discriminación que viven se replica en la negligencia de las autoridades salvadoreñas para resolver el problema. Por último, haremos algunas consideraciones sobre las acciones que respetuosamente le solicitaremos al Estado salvadoreño para mejorar la condición de los derechos de esta población en el país. A continuación, les dejo con el video. Muchas gracias. Nuevamente, las disculpas, estamos tratando de solucionar el problema del audio del video. Nos encontramos en la audiencia sobre denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador. Recuerdo que el motivo de la audiencia es presentar información actualizada sobre la situación de violación a los derechos humanos que enfrenta la población trans en El Salvador. El alto índice de homicidios, incluso contra defensoras de derechos humanos. El alto grado de impunidad, la situación carcelaria y la alegada falta de compromiso en la materia por parte del Estado salvadoreño, entre otros temas. Yo creo que podríamos retomar posiblemente nuestra presentación y luego podríamos ver el video, ¿les parece? Aprovechemos entonces el tiempo y después vemos si podemos volver al video. Buenos días, distinguidas comisionadas y comisionados y al Estado salvadoreño, muy buenos días. Yo, Carla Avelar, me dirijo a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos como sobreviviente de 3 atentados de asesinato en contra de mi vida y 4 años de privación de libertad, con 14 balazos en mi cuerpo y cicatrices por cuchilladas, amenazada en múltiples ocasiones y agredida física, psicológica y sexualmente. También hablo por miles de mujeres trans de El Salvador que sufren múltiples formas de violencia a sus derechos, derivada de la transfobia generalizada y arraigada. En esta audiencia temática, con el respaldo de las organizaciones presentes, abordaremos la situación de exclusión, violencia, discriminación que enfrentamos las mujeres trans en El Salvador. El hecho que nos impulsó a solicitar esta audiencia es el asesinato de nuestra compañera de trabajo y amiga, Tania Vázquez. Las últimas fotografías que ustedes podrán ver en el video fueron tomadas en el funeral de Tania. Ella era una víctima defensora de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador, miembro de la Junta Directiva de Concavis Trans y coordinadora del proyecto Vida Digna. Hace 5 meses, Tania fue asesinada, víctima de la transfobia. Este terrible hecho suma a la larga lista de asesinatos
perpetrados en contra de mujeres trans y que han quedado en el silencio y cómplice y en la impunidad por parte del Estado y sus instituciones. Aunque no profundizaremos en el caso de Tania Vázquez, presentaremos evidencia de situaciones de exclusión. ¿Dónde está? De violencia que vivimos las mujeres trans en El Salvador, incluyendo aquellas mujeres trans privadas de libertad. Esto lo haremos a través de datos respaldados recientemente por la Procuraduría General de la República de Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y otros datos emanados de reportes respaldados por las instituciones de Estado. Con toda la evidencia encontrada, hemos podido concluir que una de las principales causas que genera violencia contra las mujeres trans es la falta de reconocimiento de nuestra identidad transexuada, que desencadena exclusión para el ejercicio de algunos derechos y un tratamiento desigual de respecto a otros. ¿Pero qué piensa la población general de El Salvador de nosotras? El 72% opina que no tenemos derecho a tener documentos de identidad que nos identifique como mujeres. Y el 85% piensa que cualquier persona tiene derecho a agredirnos por nuestra expresión de género. Como yo, la gran mayoría de mujeres trans se identifica con un nombre femenino, de acuerdo a su identidad, pero no existe el mecanismo para cambiar el nombre legal. Es más, según el informe de la PDH, el 70% tenemos dificultades para tramitar los documentos de identidad emitidos por el Estado. Por ejemplo, humillaciones por parte del personal administrativo y el requisito de una apariencia masculina en la fotografía. Asimismo, el 80% manifestamos que nos afecta la falta de reconocimiento legal de nuestra identidad y deseamos cambiar nuestro nombre. Por falta de este reconocimiento, sumado a nuestra expresión de género, las mujeres trans estamos expuestas a mayores niveles de violencia y menores posibilidades de recibir la protección del Estado. Es más importante destacar que cerca de la mitad de las mujeres trans ha recibido amenazas de muerte o de violencia, debido principalmente a la transfobia social y a la extorsión impuesta por las pandillas al trabajo sexual. Además, nos agreden con armas blancas, cuchillos, con armas de fuego, con objetos como piedras, lazos, hasta las manos para podernos asfixiar. También recibimos puñetadas, patadas y hasta el uso de sustancias como gases lacrimógenos en nuestros rostros. Las expresiones de violencia contra las mujeres trans las puedo explicar utilizando propios testimonios de las mujeres trans, como por ejemplo, una compañera dice: un cliente me llevó y me trató de matar, y en esa ocasión perdí un dedo de mi mano derecha. Otra compañera expresa: hace poco unas compañeras se las llevaron los clientes y aparecieron muertas, torturadas, violadas, y las autoridades no hacen nada por resolucionar los homicidios. Como pueden ver, la violencia es parte de la realidad cotidiana. Sin embargo, a partir de una campaña de odio contra la población trans en el año 2009, se constató lo que se conoce como el Junio Sangriento, que se materializó con una ola sin precedentes de violencia dirigida contra la comunidad LGBTI en El Salvador. Catherine y Tania, dos mujeres trans, fueron secuestradas. Luego Catherine fue encontrada y golpeada y asesinada. 7 días después se encontró el cadáver de Tania, que estaba parcialmente desmembrado. Ella era adolescente, apenas de 17 años de edad. Este mismo año, en el 2009, terminó con 23 asesinatos de mujeres trans. En muchos de estos casos, los cuerpos de las víctimas revelaron signos de tortura, incluyendo desmembramiento,
apuñalamientos, palizas y múltiples disparos en nuestros cuerpos. Los datos recopilados en el año 2012 indican que se cometieron más de 14 asesinatos en el 2013 y en el 2013 se llevan ya identificado 8 muertes, incluyendo la muerte de nuestra compañera Tania Vázquez. La violencia también se produce por parte de las autoridades públicas, que se supone tienen el mandato de protegernos, de proteger a la población, pues para los años 2012 y 2013 fueron presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre abusos de policías perpetrados en especial hacia las mujeres trans. Respecto a las detenciones arbitrarias, sabemos que ocurren con frecuencia, especialmente hacia aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual y las que se presume que no lo ejercen, que lo ejercen. Pues en los aplicadores de las leyes persiste la idea de vincular el ejercicio del trabajo sexual y la identidad trans. Una compañera dice y relata: me llevaron a la policía municipal solo por el hecho de verme parada en una esquina y no estaba prostituyéndome. Me pegaron, me esposaron y me metieron con los pandilleros. Después pusimos una denuncia, pero el Estado no hizo nada. También una tercera parte de las mujeres trans dice que ha experimentado tratos humillantes, aunque dicen estar acostumbradas a la humillación. También señalan al menos una vez que un funcionario del Estado ha incitado a otras personas para que las maltraten y las humillen. Una de las testigos expresa: a mí me desnudaron y como no estaba sabedora de mis derechos, por eso no pude defenderme. Fue en vía pública. Algunas mujeres privadas de libertad en los centros penales, aunque no son detenidas en las bartolinas de las delegaciones de la policía, son golpeadas y heridas por negarse a tener relaciones sexuales con los reos, con los privados de libertad e incluso algunas ocasiones con los mismos policías o custodios. O son sometidas a agresión sexual sin un condón. Entre otros actos podemos asegurar por mi propia experiencia, que las privadas de libertad también sufren violencia física, malos tratos por parte de los custodios, así como amenazas de muerte, agresiones físicas y emocionales por los demás reos. Respecto al trato y el sistema judicial, las mujeres trans afirmamos que recibimos tratos discriminatorios motivados por nuestra identidad de género en las etapas de procesos judiciales, civiles y penales, y de que muchas veces se cuestiona nuestra credibilidad como parte o testigo, tomando como base nuestra identidad de género. Una mujer trans explicó que una jueza promovió la conciliación con su agresor. Sin embargo, en un caso similar, cuando la víctima era otra mujer trans, se le procesó sin la posibilidad de conciliar y negociar alguna forma alternativa de resolver el conflicto. Todos estos datos nos hacen pensar que la inexistencia de mecanismos de protección y de seguimiento de los casos de violaciones a la integridad o a la vida tiene como resultado la inmersión de los casos en un estado de total impunidad, lo cual a su vez propicia la repetición de hechos similares. Por otro lado, presenta una situación de impunidad generalizada en cuanto a los procedimientos de casos de violencia en contra de nuestra población. Un ejemplo de la obstaculización del acceso a la justicia para las mujeres trans fue la situación vivida en nuestra organización a raíz del asesinato de Tania Vázquez, ya que al denunciar y solicitar la investigación del caso, las autoridades judiciales dirigieron la indagación en nuestra contra, ejecutando una orden de cateo para la sede de Concavis Trans.
Además de revisar nuestras oficinas, se llevaron nuestras computadoras y discos duros, criminalizando nuestras labores y señalando que la organización funcionaba como centro de trabajo sexual y de mujeres y de transexuales. Desconociendo con ello nuestra labor como defensora de derechos humanos. Este tipo de acciones ha sido condenada por esta ilustre comisión en su segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. En vez de resolver el caso, los operadores de justicia convirtieron a Concavis Trans en el blanco de una investigación criminal. Así funciona el sistema de justicia para las mujeres trans en El Salvador. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Nicole Santamaría. Muchas gracias, Carlita. Buenos días, estimadas y estimados comisionados de esta ilustrísima Comisión Interamericana. Buenos días a los ilustrísimos representantes del Estado salvadoreño. Buenos días a la audiencia en general. Pasaré en este momento a explicar los problemas en lo relativo al acceso a la justicia para la población de mujeres trans en El Salvador y culminaré con el petitorio que nuestras organizaciones consideran pertinentes. Antes de referirme al problema en el acceso a la justicia, queremos reconocer ciertos avances en materia de protección de los derechos de las personas trans en El Salvador. La verdad que ya se está agotando el tiempo, tienen un minuto, pero ¿usted prefiere leer o prefiere relatar los puntos más importantes? Voy a hacer las peticiones entonces sí. Leídas para ser más concreta. De acuerdo. Muchas gracias. Procederemos a enunciar los requerimientos que respetuosamente le haremos a esta ilustre Comisión Interamericana en relación a las obligaciones internacionales del Estado de El Salvador. En primer lugar, que inste al Estado salvadoreño a impulsar las reformas legislativas pertinentes para adecuar su ordenamiento jurídico a las obligaciones internacionales que ha adquirido. En específico, 1. La adopción de una ley de identidad y expresión de género de acuerdo a los principios de Yogyakarta. 2. La tipificación de los crímenes de odio en el Código Penal salvadoreño con las consecuentes medidas ulteriores como la creación de una unidad en la Fiscalía General de la República y la implementación de protocolos especializados para la investigación de estos delitos, asegurando una investigación transparente que incluya el acceso adecuado a la información. 3. La educación de la normativa interna a efecto de la creación de una ley contra la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género que rescate y fortalezca los avances institucionales y normativos que se han suscitado en El Salvador, contemplando la creación de un órgano autónomo que vele por los derechos y libertades de la comunidad LGBTI. En segunda instancia, que urja al Estado de El Salvador a la instauración de una mesa de diálogo con actores del poder ejecutivo, judicial y legislativo, con el fin de elaborar una hoja de ruta para la adopción de posteriores reformas en los siguientes temas, para erradicar prácticas discriminatorias y garantizar el acceso a la justicia, a la efectiva investigación y la reparación de las víctimas, sus familias y su comunidad. Por último, queremos solicitarle respetuosamente a la ilustre comisión tenga a bien incluir la información expresada en esta audiencia en el informe sobre situación de derechos humanos de la población LGBTI de las Américas. Monitoree periódicamente la situación de violencia contra mujeres trans en El Salvador y retome y exprese su preocupación en el comunicado oficial al concluir su periodo de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras peticionarias. Le doy la palabra al ilustre Estado de El Salvador. Tiene 22 minutos para agregar los 2 minutos que dimos a las peticionarias. Muchas gracias, señora presidenta, comisionada Ortiz, relatora de El Salvador.
saludo de la delegación del Estado a los señores comisionados, comisionada Robinson, comisionada Antoine, comisionado Escobar, extensivo a la secretaria ejecutiva adjunta y a la coordinadora de Mesoamérica, así como a los peticionarios. El Estado de El Salvador comparece ante la comisión, en esta audiencia, como un reflejo de su compromiso con la temática de los derechos humanos y con reiterando su voluntad expresa de cooperar con los órganos competentes del sistema interamericano de derechos humanos, cuyas decisiones respeta y cuya independencia y autonomía apoya. La comparecencia del Estado en esta coyuntura en la cual los diversos actores del sistema interamericano realizan esfuerzos para institucionalizar en mayor grado el sistema interamericano de derechos humanos se corresponden con la exposición que la delegación de El Salvador y sus integrantes paso a presentar realizarán en el marco de las disposiciones constitucionales y de la política de derechos humanos del gobierno de la República centrada en las víctimas. La delegación está integrada en primer término por el licenciado Carlos Urquillas, subsecretario de Integración Social, por la licenciada Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos, y la licenciada Gloria Evelyn Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cedo la palabra al subsecretario de Inclusión Social de la Presidencia de la República, licenciado Urquilla. Muchas gracias, señora presidenta, señoras comisionadas, señor comisionado, señoras peticionarias y sus representantes. Quisiera comenzar expresando nuestras muestras sinceras de condolencia y del más alto repudio a las muestras de intolerancia que ustedes han narrado y que han enfrentado en distintas situaciones, y sumarnos al mismo tiempo a la indignación por la realización de tales hechos. El Estado de El Salvador ha recibido con enorme beneplácito la convocatoria de esta audiencia, que constituye un espacio importante para la visibilización de un tema que reconoce que no ha logrado todavía alcanzar aún un nivel de atención como el que este tema demanda, pero sobre el cual, a partir del año 2009, se han adoptado pasos muy importantes que buscan un reconocimiento de la dignidad de la población LGBTI en general, así como la eliminación de la discriminación y el estigma por causa de la orientación sexual y de la identidad de género desde un enfoque de inclusión. Una de las primeras acciones adoptadas fue la creación en el año 2009 de la Secretaría de Inclusión Social dentro de la Presidencia de la República, con el objetivo de implementar un abordaje a favor de las poblaciones en condición tradicional de exclusión y vulnerabilidad, la cual cuenta entre sus direcciones con una dirección de diversidad sexual, responsable de asesorar en el contenido de las políticas públicas, los planes y los programas emanados del órgano ejecutivo en favor de la población que representa y que apoya su actuación en el Decreto Ejecutivo número 56, aprobado en mayo del año 2010 y que se denomina Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y o de orientación sexual. Este decreto, además de posicionar el tema de la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género como un punto importante de la agenda nacional, ofrece las herramientas para la generación de una cultura respetuosa de la diversidad sexual desde las instituciones de la administración pública hacia la población en general, previniendo que servidores públicos se conviertan en agentes de violencia contra la población LGBTI. Es importante destacar, respecto a la aplicación de este decreto, que se cuenta ya con antecedentes de procesos sancionatorios a servidores públicos por inobservancia del mismo en las diferentes entidades. Algunas de ellas han sido la Dirección de Centros Penales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Salvadoreño de,
de la niñez y la adolescencia, la Secretaría de Inclusión Social misma, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República y la Policía Nacional Civil. El Estado ha buscado también asegurar la incorporación del principio de inclusión y no discriminación en diferentes políticas públicas y promover un acercamiento con la población LGBTI a partir de espacios de diálogo no solo dentro de la Secretaría de Inclusión Social, sino en otras instancias públicas. El Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-SIDA, por ejemplo, cuenta con un mecanismo de reuniones mensuales en el que se facilita la participación de la población LGBTI, incluyendo asociaciones de mujeres trans que, en respeto a sus derechos a asociarse, cuentan con personería jurídica. A partir de estos espacios, el Estado identificó la necesidad de contar con información específica sobre la población LGBTI que sirviera de base para orientar las medidas y estrategias a impulsar, por lo que bajo la coordinación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, realizó el primer informe de hechos de agresión para el año 2010 y se llevaron a cabo tanto la consulta situacional de salud LGBTI como la consulta nacional de diversidad sexual, que permitieron no solo caracterizar a esta población y conocer su especial vulnerabilidad, sino definir acciones concretas, tales como la visibilización de la población LGBTI en la propuesta de la nueva ley de VIH en una forma más clara y afirmativa que en la ley vigente, la oficialización de los lineamientos técnicos para el abordaje en salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que fue realizada en coordinación en el año 2012, el desarrollo de un proceso de sensibilización en diferentes instituciones públicas bajo la coordinación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, lo que ha sido apoyado también desde las organizaciones del movimiento social LGBTI con el fin de reducir el estigma y la discriminación hacia esta población. Con referencia a la situación específica de las personas trans, el Estado es consciente de la necesidad de adoptar medidas para que éstas logren un ejercicio efectivo de sus derechos, como parte de la obligación estatal de garantizarlos a toda la población sin discriminación, por lo que ha buscado realizar algunas acciones afirmativas en distintos ámbitos. Algunas de ellas las cito a continuación. El Ministerio de Salud ha reconocido a las personas transgénero como un grupo específico de población, por lo que en respeto a su identidad de género, a partir del año 2009, la atención de personas transgénero en la prevención y tratamiento del VIH fue separada del grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, además, ha dispuesto la formación de una mesa permanente de trabajo con el sector LGBTI organizado y durante los años 2011 y 2012 desarrolló un plan piloto con el programa Ciudad Mujer para la inclusión en el carnet de personas trans del nombre con el cual se identifican en adición al nombre legal. Se ha llevado a cabo, además, la contratación de mujeres trans en las diferentes sedes del programa Ciudad Mujer, reconociendo su identidad de género y facilitando el acceso a un empleo formal y los apoyos necesarios, incluso en procesos de emprendedurismo. Entendemos que también el Ministerio de Salud ha tenido contrataciones de personas trans en el ámbito de la promoción de la salud. Se han hecho incorporaciones de hojas de vida de la población LGBTI a la Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo y se han llevado a cabo la sensibilización de los gestores de empleo y empleados de la Unidad de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios en temas de derechos humanos, género, diversidad sexual y, por supuesto, la normativa del Decreto 56 que ya he citado. En el año 2011, adicionalmente, se realizó una campaña masiva de comunicación denominada No Me Etiquetes para disminuir el estigma y la discriminación a las personas con VIH y especialmente a las poblaciones de la diversidad sexual, en la cual se brindó participación a las organizaciones LGBTI desde su diseño hasta su validación. El Programa Nacional de ITS VIH-SIDA ha colaborado con las asociaciones de mujeres trans en la organización de eventos que permiten sensibilizar a la población en el tema del estigma y la discriminación. A nivel de espacios de decisión,
Las organizaciones de mujeres trans han podido participar asimismo en mesas de análisis para la construcción del Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2011-2015. También fueron partícipes de los talleres de la medición del gasto en SIDA y en las diferentes consultas de evaluación que se han realizado a la respuesta nacional del el VIH. Me refiero a la evaluación de la respuesta del sector salud al VIH realizada por la OPS en el año 2010 y a la evaluación que se realizó por parte de consultores internacionales de cara a la convocatoria del Fondo Mundial para presentar una propuesta en base al Plan Estratégico Nacional Multisectorial que he mencionado recientemente. Han participado también en el mecanismo de coordinación del país como representantes de organizaciones de la sociedad civil y han tenido la oportunidad de trasladar sus inquietudes y necesidades para incluirlos en el trabajo nacional. Además, como integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y VIH, han asistido a las reuniones de la Comisión Nacional contra el SIDA, CONASIDA, para participar en el proceso de discusión del anteproyecto de ley de VIH. Tales medidas no son presentadas por el Estado salvadoreño como una respuesta absoluta frente a las vulneraciones a derechos que sufre la población LGBTI que hemos reconocido, y en especial las mujeres trans, ya que reconocemos que sobre el tema de la violencia contra mujeres trans, las afectaciones a la vida, a su seguridad personal y la falta de una respuesta efectiva por parte de los operadores de justicia a sus denuncias son uno de los mayores problemas que aún se enfrentan en el país. Conociendo lo anterior, el Estado trabaja en la transversalización de la temática de derechos humanos en el currículo académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde el personal policial es formado, incluyendo la visibilización de la población LGBTI, lo que se ha complementado con la capacitación y sensibilización del cuerpo docente policial. También se encuentra en edición el Manual Autoformativo de Diversidad Sexual para Personal Policial, que permitirá reproducir el aprendizaje en la temática en toda la corporación policial y todos sus niveles. Por otra parte, con la finalidad de conocer diferentes experiencias en materia de cuerpos de seguridad y diversidad sexual, se realizó el foro Seguridad y No Discriminación, el cual contó con la participación de representantes de las policías de Ecuador y Colombia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, México, quienes compartieron experiencias de los señalados países sobre el abordaje de la población LGBTI y la aplicación del enfoque de derechos humanos en las entidades de seguridad y las políticas. El país cuenta además, a partir de mayo de este año, con una línea telefónica de asistencia y atención en diversidad sexual, la cual funciona con el número corto 131, de manera gratuita y confidencial, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, proveyendo a la población LGBTI información sobre sus derechos, orientación jurídica en casos de discriminación y apoyo psicológico. Adicionalmente, me complace comentar que la línea 131 permite el registro de casos de violencia o vulneración de derechos por razones de orientación sexual e identidad de género y se encuentra vinculada al sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil y a la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la cual ha iniciado un trabajo específico en el registro e indagación de los casos de agresión y crímenes por odio en la población LGBTI. También es importante señalar que el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene a su cargo la formación de los jueces, juezas y empleados del órgano judicial, prepara en este momento la incorporación de la visión de inclusión en sus procesos de formación, puntualmente de la población LGBTI, por lo que ha iniciado con jornadas de sensibilización a sus propios formadores. La Fiscalía General de la República, además, ha informado sobre en el marco de una petición individual que ha sido notificada al Estado, que contempla también el desarrollo de un programa de capacitación para el debido tratamiento de la población LGBTI, para sensibilización del personal operativo de la Fiscalía y la adecuación en los programas de atención a víctimas, para lo cual gestiona, además del respaldo de la Secretaría de Inclusión Social, de la cual soy subsecretario, el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El trabajo realizado hasta la fecha, ciertamente, y lo reitero nuevamente, es solo el inicio de un proceso sistemático de cambio, debido a que la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual es un problema de carácter estructural,
por lo que el Estado reitera que considera que esta audiencia y esta petición que se ha planteado es una oportunidad muy valiosa para dialogar y continuar dialogando sobre este tema. Pero igualmente invitamos a las peticionarias y a sus representantes a continuar en este proceso de intercambio también en el ámbito nacional, desde los espacios que permanecen abiertos para ello y que pueden ampliarse con la incorporación, por supuesto, de otros actores, cuya presencia sea determinante para el avance de puntos específicos. Me complace, señora presidenta, señoras comisionadas, señor comisionado, señoras peticionarias, expresar a esta ilustre comisión la disposición del Estado salvadoreño de poder ampliar cualquier información que le sea requerida y que se encuentre vinculada al tema específico de esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor representante del ilustre Estado de El Salvador. Paso entonces a preguntar a mis colegas, la vicepresidenta Tracy Robinson, si tiene algunas preguntas, por favor. Can we check if it's working now and you're able to get translation? Good. I wanted to thank the petitioners for being here, to apologize as well for the difficulties we have been having, and to say how important it is for the Commission to hear from you. The unit has discovered that when it started issuing press releases on violence against trans persons, how the entire Americas were stunned to learn about the high levels of violence, the invisibility of that violence, even though it happens often in public spaces, and the importance of your presence at the Commission in helping to set the agenda for the work of the LGBTI unit and the agenda of the Commission. I wanted to direct some questions to the state based on some of the information you provided, and to ask the state some specific questions about the state of laws in El Salvador. In your presentation, you gave strong focus to health, but I heard the petitioners asking about more general laws relating to anti-discrimination. It wasn't clear to me whether there was a gender identity laws now in El Salvador, whether there were appropriate laws relating to hate crimes, based on gender expression and gender identity, and equally non-discrimination or anti-discrimination laws. I was interested in finding out on what basis were civil servants disciplined or charged with offenses where they had violated the rights of LGBTI persons, to learn more about the framework for holding public officials accountable for their conduct, and whether that included the things they said as well as the things they did. I wanted to find out very specifically in the justice sector whether there are judicial codes, police codes, prosecutor codes, which address the question of discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, and whether the state had been responding in any way to the annual resolutions of the General Assembly, asking the state to respond, states to make progress in very specific ways, including in the last resolution on data collection on LGBTI communities. We are in the midst of preparing a report, and I want to assure the petitioners that the information you provide today will be included and incorporated into the report which is being prepared. But I wanted to find out from the state the ways in which you collect data, whether it is disaggregated to allow the communities and the state to better understand discrimination not only against LGBTI persons, but also against trans persons. Given the level of criminalization of trans persons, which is precisely what I heard this morning, I wondered whether there were also discussions in El Salvador about how you apply prosecutorial discretion in prosecuting offenses which may be minor, but which may subject trans persons to heavy criminalization
and to higher levels of incarceration than other communities. I know that there won't be time for you to answer all of those questions, but we welcome the opportunity in writing to receive the information as well. Muchas gracias. Comisionada Antoine, ¿tiene algunas preguntas? In the interest of time, I'm not going to ask what I think Commissioner Robinson asked most of the questions anyway, but just to make a couple small comments, that is about education, public education, and it's not only about putting in new laws. I mean, I heard some comments about laws and plans, which are great, but also there's an obligation on the state to ensure that it has genuine, widespread public education programs so that the public understands the need not to discriminate and understands the need to treat persons with dignity and human decency, and also to express my own commitment and also to endorse the commitment of the commission. All of us, the unit, previously had all commissioners were involved in this work. Against discrimination on the basis of orientation. So we were all involved in it in terms of the unit. Now, of course, we have someone who directs the unit. And to say that we are indeed committed to this issue, I am personally, the commission is, to ensuring that it is such a sense of revulsion. There's nothing else to say, to hear the kinds of treatment. It violates not only human rights, but also, for me, any shred of basic decency. Muchas gracias. Por favor, comisionado Escobar. Muy brevemente, por el poco tiempo que tenemos, yo quisiera pedirle información a las peticionarias y peticionarios y al Estado sobre tres puntos en particular. En primer término, sobre las iniciativas legislativas, sobre los proyectos que en el campo legislativo está impulsando el Estado para garantizar el goce de los derechos de las personas trans y en general de la población LGTBI, que como sabemos en toda la región existe un déficit de protección, lo que les impide tener acceso a los derechos a la salud, a la seguridad social, al reconocimiento de la personalidad jurídica, que es el caso que hoy denuncian las mujeres trans. Y un aspecto muy especial para la criminalización y la penalización de los crímenes de odio. En segundo lugar, quisiera conocer también los esfuerzos que está realizando el Estado para investigar y castigar todos los graves delitos de los que son víctimas las mujeres trans. Es importante, por ejemplo, que dado la intolerancia y el alto índice de criminalidad de odio que dentro del Ministerio Público y dentro de los aparatos judiciales hayan unidades especializadas para combatir este tipo de delitos. Y en tercer lugar, me parece muy importante la pregunta realizada por la comisionada Rosemary Antoine, en el sentido de que en toda nuestra región, en toda América Latina, el signo es la intolerancia o es una cultura de intolerancia frente a distintas orientaciones sexuales. Entonces, ¿qué esfuerzos en el campo de la educación y en el campo de la promoción de derechos humanos está haciendo el Estado para promover una cultura de respeto hacia las personas trans? Muchas gracias. Gracias a usted, comisionado. Y por mi parte, continuando con la importancia de este cambio cultural, creo que es fundamental el reconocimiento de las personas trans como defensoras de derechos humanos.
¿Y qué podría hacer el Estado para formalizar ese reconocimiento y visibilizar que es una de las maneras de conseguir ese cambio cultural? Y ahora nos encontramos en una situación, por el tiempo que nos queda, me gustaría dar al Estado 4 minutos para las respuestas a las preguntas que pueda responder y esperando que nos pueda acercar las respuestas que no pueda responder ahora. Y por el lado de las peticionarias, quisiera preguntarles si ustedes prefieren que intentemos ver el video y después dar 1 o 2 minutos de cierre, también esperando que nos puedan acercar las respuestas que no puedan ahora dar. Entonces, pasamos primero al Estado con sus 4 minutos de respuesta. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señoras comisionadas, señor comisionado, por sus preguntas. Son múltiples esfuerzos, muy poco el tiempo, y nos comprometemos a hacer llegar información por escrito para poder satisfacer de mejor manera las interrogantes que nos plantean. Sin embargo, tanto en la intervención de la comisionada Robinson como del comisionado Escobar Gil, y en ese ámbito también, de alguna forma vinculado a su pregunta, señora presidenta, El Salvador en este momento, según fui informado el día de ayer, estamos por recibir de parte de la Secretaría General las certificaciones de las convenciones aprobadas en la Asamblea General reciente, con lo cual iniciaremos los estudios inmediatamente para conocer si no existen algunas dificultades de índole constitucional o legal que tuvieran que ser eventualmente remontadas y consecuentemente poder iniciar los trámites correspondientes para la eventual ratificación o adhesión a las convenciones sobre discriminación que fueron aprobadas por la Asamblea General. Nos parece que esto vendría a complementar y a fortalecer el marco constitucional salvadoreño, que establece, como todas las constituciones democráticas, el principio de prohibición de toda forma de discriminación y que ha sido también ampliamente desarrollado por nuestra jurisprudencia constitucional. Reconocemos que efectivamente es importante incrementar las acciones dentro del sector judicial, principalmente para tener una mejor experticia, un mejor cuerpo técnico en el abordaje y en la investigación de este tipo de crímenes y en la violencia que viven las personas trans, de manera que se pueda tener un acceso a la justicia mucho más efectivo. Asimismo, con relación a la pregunta que nos ha planteado la comisionada Antoine, con relación a la educación, algunas acciones también han sido realizadas. En ese sentido, me complace indicar que durante el año 2012 la Secretaría de Inclusión Social, en asocio con el Ministerio de Educación, desarrolló un intenso programa para el abordaje de la temática del bullying en general, ¿verdad? Lo que incluyó una campaña en medios, un foro taller de varios días y una campaña de buenas prácticas en centros educativos. Y a esta iniciativa se sumaron diversos actores también nacionales e internacionales. Aunque el abordaje del bullying en general se hace desde una perspectiva amplia de la intolerancia y no necesariamente de la homofobia, pero creemos que es un importante primer paso para poder continuar en el desarrollo de esta temática. Y finalmente, creemos de que el decreto 56 que existe en El Salvador es un decreto que puede ayudarnos todavía a corregir algunas prácticas administrativas, algunas prácticas desarrolladas por la administración pública que pudieran favorecer el reconocimiento de derechos como los que se han mencionado en esta mañana. Estaríamos pendientes también de conocer las experiencias y nos gustaría enormemente recibir el apoyo de la Comisión Interamericana de poder transferirnos buenas prácticas que conozcan también en otros países con relación a legislaciones que pudieran ayudar a avanzar y asegurar derechos como la identidad de las personas trans y otros marcos de prevención de la discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperaríamos también de parte del Estado las respuestas a algunas de las recomendaciones que hicieran
a la comisión, porque eso es justamente nuestro rol, dar continuidad a este diálogo, por lo cual estamos realmente muy agradecidas que utilicen este espacio de la comisión en las audiencias para avanzar en estos temas. Pasamos entonces al video, por favor. En El Salvador aparecieron salvajemente asesinados. Comenzó a ser evidente que podía estar en marcha una campaña de odio y exterminio contra ellos. Ernesto Rivas investigó y tiene los detalles. Veamos. Señor Secretario General, Presidente de El Salvador, señoras y señores, la coalición de organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e intersex, compartimos la preocupación por garantizar la seguridad ciudadana, pero con el pleno respeto de los derechos humanos. El proyecto de la Declaración de San Salvador no se enfoca en la seguridad cotidiana, empero que la mayor parte de los homicidios, lesiones, abusos sexuales y otros delitos derivan de prejuicios y vulnerabilidades especiales. Lo más grave atañe a nosotras y a nosotros, transgéneros y transexuales. Somos personas especialmente estigmatizadas, carentes del derecho a una identificación personal, acorde con nuestra identidad, con nuestro nombre e identidad sentida, sin la cual el ejercicio de todos los demás derechos es imposible. Excluidas de toda política pública, sufrimos las peores formas de segregación social, económica y laboral. Muchas de nosotras se encuentran en la prostitución, el único modo de sobrevivir, y somos las principales víctimas de violencia. Los crímenes cometidos contra nuestra población se encuentran invisibilizadas en las cifras oficiales. Por miedo no se denuncia, agravando la impunidad. Gracias por el video. Les doy un minuto para el cierre. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, destacar que en efecto
En materia de salud hemos avanzado poco a poco, vamos permeando espacios, mas sin embargo, nuestra comunidad ha tenido que trabajar muchísimo para lograr lo poco que se ha logrado hasta el momento, incluyendo el decreto presidencial 56, que el cual si lo leemos pausadamente vamos a descubrir un decreto cargado de homofobia, transfobia, lesbofobia, al pedir al Estado, a los servidores públicos, a que eviten la discriminación. Este ha sido un tema reiterado que hemos tratado de dialogar con la Secretaría de Inclusión Social. Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido las respuestas necesarias para poder ir transformando, porque si tuviéramos mejores elementos, mejores instrumentos de trabajo, pudiéramos llegar más allá al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, a la total protección y defensa de nuestros derechos humanos y pudiéramos tener mejores canales de comunicación, los cuales han sido no del todo muy bien desarrollados entre el Estado salvadoreño y las organizaciones LGBTI. Y sin embargo, reconocemos pues que no queremos desmontar lo poquito, lo mínimo que se ha logrado y necesitamos más diálogo, tal cual lo establece nuestra petición en estos momentos. Reconocer pues que los logros que hemos tenido son producto de nuestro esfuerzo, de nuestro sufrimiento, de las muertes que hemos sufrido y venimos avanzando en ese camino por la lucha por nuestros derechos humanos y estamos aquí pues no para anular un trayecto de logros, sino para hacernos avanzar. Así que muchas gracias. Solo finalizar que las transexuales y transgéneros en mi país, mi nombre es Paty Hernández, unas estamos en el cementerio, están en el cementerio y las otras están aquí. De hecho, aquí hay muchas compañeras transgéneros y transexuales que se vinieron de allá. La verdad, la situación en nuestro país es apremiante, la verdad, da miedo. La violencia nacional es una realidad, pero la violencia de salir y ponerse en nuestros zapatos en El Salvador, el Estado de El Salvador, queremos decirle que tiene que hacer todita los esfuerzos que los que usted ha hablado en este momento, algunos no los conocía, y soy una mujer transgénero de mi país, y la verdad es que da miedo vivir en El Salvador y la ley de identidad de género debe de ser una realidad lo más pronto posible. Ya tenemos, bueno, 15. Solo decirle a esta ilustre comisión que le solicito intervenga en los abusos que recibimos. Si bien es cierto, el Estado ha avanzado bastante en salud, también es cierto que yo necesito que se garantice mi seguridad, que personas que han asesinado a nuestras compañeras también cumplan y tengan un castigo por hacerlo, porque hasta el día de hoy no hay nadie castigado por esos asesinatos de crímenes de odio. Quiero asegurar a las peticionarias que tomamos muy en serio todos los puntos que han señalado, todas las denuncias que han hecho. También tomamos muy en serio las palabras del ilustre Estado de El Salvador y nos comprometemos, sobre todo desde la unidad LGTBI y de toda la comisión, a dar continuidad a este diálogo y que cada uno de estos puntos se puedan cumplir en El Salvador, porque con eso avanzamos también como región en la protección de los derechos de las personas trans. Les deseamos todo lo mejor en su lucha, en la conquista de todos estos puntos que nos han traído, que son muy importantes, y lo mismo, acompañamos al Estado en sus esfuerzos y desde la comisión estamos a disposición para avanzar con ustedes en estos logros. Muchas gracias a todos. Muchas